buenas. Yo soy uno de esos de que cuando va por la carretera y de repente ve un cartel o un cartelucho que pone Iglesia Románica de o Puente Medieval o algo de eso, pues se para y se desvía. Y eso es lo que he hecho hoy con esta iglesia románica espectacular en un pueblo que se llama Majones, que ponía Iglesia Románica de Majones, y ahí que me he venido. O sea, fijaos lo que es el pueblo, que no es nada. La carretera es tremenda, ahí hay una especie de torre como de castillo, pero la carretera de verdad es que no es nada. Y fijaos la pedazo de iglesia románica que tiene con su ábside, con su torre. Bueno, aquí estoy en la puerta de la iglesia. No se puede entrar, pero bueno, ese es el retablo. Pone ahora que es del siglo XII y XIII, con su pila bautismal, tal, bueno, en fin. No sé, que el tejado, este tejado del atrio lo han rehabilitado y esta es la puerta de entrada. Nada, está cerrada, pero a ver si a través del agujerito este os puedo enseñar. Algo se ve ahí el retablo, ¿verdad? Ahí lo veis al fondo. ¡Ay! Un poquito. De todas formas, es que ya sabéis que en estas iglesias románicas muchas veces lo más bonito está por fuera. Si luego además puedes entrar, pues oye, mejor, pero con verlas por fuera vale la pena. Esta tiene su torre, mantiene las campanas. Aquí parece que esto es el cementerio. Bueno, pues una iglesia románica impresionante. Sí, muchas veces tampoco tenemos que aspirar a ver como grandes cosas, una catedral gótica, lo bestia, así es que con ver este tipo de cosas ya vale la pena. Contraluz del ábside, fijaos, os voy a enseñar una cosa que acabo de ver. Mirad cómo está el ábside. Mira, sujetado aquí. Esto que es una joya de nuestro patrimonio, que deberíamos mantenerlo, pues mira cómo lo tienen aquí los pobres. Sujeto como pueden. Mirad qué maravilla el ábside principal. Luego aquí, bueno, pues como siempre, un añadido posterior. Y el absidiolo aquí al lado todavía se mantiene. Lo dicho, que pues una iglesia románica de estas, que tiene un valor inmenso, que esto si viniera aquí los americanos se la llevarían piedra a piedra y la pondrían en el, ahí en el MoMA de Nueva York, y nosotros lo tenemos aquí, y bueno, está bien, podría estar mejor, como tantas cosas de nuestro patrimonio en España. En fin, que ya os digo como siempre, que cojáis el coche y vayáis a carreteras secundarias, que vais a encontrar unos sitios increíbles. Y luego el pueblo es bonito, están recuperando todas las casas de piedra, también todo el suelo de piedra, y ahí al fondo tenemos esta torre, que pone que tiene 5 plantas. Vamos a ver qué se puede ver de ella. Pues aquí la tenéis, esta torre defensiva, que está muy bien. Tiene ahí la puerta cerrada en ese color azul eléctrico, pero bueno, tiene ahí protección contra las palomas. Oye, es una señora torre, no está nada mal, está bastante bien conservada. Y domina aquí, desde un pequeño promontorio, domina todo el pueblo.